Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Paulina Magaña, soy coordinadora del área de salud alimentaria en el Poder del Consumidor y les doy la bienvenida a todos y todas que nos están escuchando el día de hoy. Eh, nos da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes. Eh, para esto, bueno, voy a dar un poco algunas eh, instrucciones, además de enviar saludos a todos los que nos escuchan en Facebook y a todos los medios que están conectados en Zoom. Eh, eh, pues también quiero dar como algunas instrucciones para saber cómo se va a llevar a cabo esta charla tenemos eh, pues un tema muy interesante eh, me, me gustaría que los medios pudieran ir dejando sus preguntas y también las personas que nos siguen en facebook y al final de, de la charla con los expertos que tenemos con los invitados y invitadas del día de hoy podamos compartir todas sus inquietudes entonces para esto bueno quiero quiero retomar el tema recordarles que hace un par de meses tuvimos estas pláticas estas charlas de facebook en donde eh, pues compartíamos diversos temas relacionados al etiquetado y pues temas de mucho interés para todos los consumidores, para los medios. En este momento pues les doy la noticia que vamos a empezar a otra vez transmitiendo estos Facebook y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy, un, muy importante porque si bien sabemos que desde octubre del año pasado, desde el primero de octubre del año pasado entró en vigor el nuevo etiquetado de advertencia con los octágonos eh, color negro los sellos de advertencia en los empaques cuando los productos tienen un exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de grasas saturadas de grasas transodio, calorías y también por ahí pues empezamos a ver algunas leyendas precautorias ¿no? para los productos que contienen cafeína o edulcorantes, entonces esos son los cambios que empezamos a ver desde el año pasado, sin embargo pues eh, to toda esta norma 051 habla también de otros aspectos otros elementos que podemos empezar a ver en el empaque y que estos eh, elementos pues van a facilitar la información al consumidor, haciéndola mejor, más fácil y pues es importante que empecemos a reconocerlos para que los tomemos en cuenta y podamos pues tomar estas decisiones alimentarias más saludables. Entonces eh, eh, con esto vamos a estar platicando con personas e invitados que estuvieron involucrados en la participación de la norma, en las mesas de, de, de trabajo que aportaron esta evidencia científica para que esta norma pudiera publicarse y para ello vamos a tener a investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública como Ana Munguía y Carlos Cruz que nos van a estar compartiendo estos temas. Y también Ana Larrañaga, de Sociedad Civil de Contrapeso, que, que también eh, pues tuvo un, una participación muy activa dentro de estas mesas de trabajo. Entonces, para eso y pues para empezar con las charlas, y si ustedes empiecen a conocer también qué es lo que hay de nuevo en el etiquetado, además de los sellos de advertencia y las leyendas que ya hemos visto, le voy a dar la palabra a Ana Munguía. Eh, la voy a presentar antes para que la conozcan y sepan en lo que está trabajando. Eh, al final, pues, podemos hacerles, hacerle preguntas a Ana Carlos y Ana Larrañaga también. Entonces, Ana Munguía, Ana es licenciada en dietética y nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición de Liste. Ella cuenta con una maestría en salud pública en nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente, Ana es investigadora en el Centro de Investigación de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y sus líneas de investigación van dirigidas a la publicidad de alimentos. Y bebidas dirigidas a la infancia, el etiquetado frontal de, de, de alimentos y bebidas envasados. Y entre el 2019 y el 2020 eh, fue representante del sector academia en las mesas de trabajo de la modificación de la norma oficial 051. Eh, Ana nos va a compartir pues qué hay de, de, de nuevo en este etiquetado referente a la restricción de personajes y publicidad de los empaques. Por ahí, pues, ha generado pues eh, también mucho diálogo en redes sociales. Por ejemplo, empezamos a ver algunos productos que ya no tienen estos personajes. Y bueno, vamos a saber de qué va esta medida, por qué es necesaria, cuándo la empezaremos a ver. Entonces, le doy la palabra a Ana y bueno, en el transcurso de su presentación iremos platicando con ella para, para conocer un poquito más. Adelante, Ana. Hola, Pau. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer estar en estos en estos espacios que ustedes realizan. Eh, voy a compartir mi pantalla. Ahí ya ven mi presentación. Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Pues bueno, como bien dices, Pau, pues se vienen eh, cambios ¿no? en el etiquetado. Y dentro de ellos es que ahora va a aplicar un numeral de la norma 051, el numeral 415, que es el que regula la publicidad de eh, que es dirigida a la infancia en los empaques, ¿no? Aquí es bueno hacer énfasis desde el inicio que esto no quiere decir que ya se prohíbe la publicidad, ¿no? O sea que ya no se pueden utilizar los personajes, simplemente se condicionan con un perfil nutrimental. Esto es que aquellos productos que se considere que son un riesgo para la salud de, de la población infantil, pues no pueden utilizar ganchos o todos estos atractivos para promocionar estos productos. O sea, esto es que los productos que tienen los sellos de advertencia o que tienen la, la leyenda precautoria de edulcorantes, pues no va a poder tener todos estos elementos persuasivos. Esto lo vamos a empezar a ver a partir de, eh, de mañana, del primero de abril. Sin embargo, hay, eh, bueno, recientemente se publicó un acuerdo interinstitucional entre la Secretaría de Economía, eh, la Secretaría de Salud también, eh, bueno, en concordancia con Cofepris, con Profeco, en el cual se le otorgó a, las, a los productores de alimentos un plazo del 1 de abril eh, al 31 de mayo, en el cual no va a haber sanciones, ¿no? Esto, esto quiere decir que, por ejemplo, si todavía mañana hay algún lote que no se ha vendido, todavía hay productos en el mercado que no cumplen con estas especificaciones, pues no van a ser retirados. O sea, digamos que todavía se les da eh, un tiempo más. Eh, sin embargo, pues eh, por supuesto que a partir de mañana pues ya no se pueden producir estos productos sin estos, eh, sin estos lineamientos, ¿no? Y bueno, en sí, ¿qué es lo que, ¿cuáles son esos elementos que regula eh, la norma? Dentro de estos elementos se encuentran los personajes infantiles, que se ha visto que es uno de los elementos persuasivos que más se utiliza. Eh, para atraer a los niños y que más se utiliza en alimentos que no son saludables y también es como el elemento que tiene más efecto, ¿no? Eh, en, en, estas, en, o sea, en estas decisiones alimentarias, en estas elecciones. También eh, se va a regular las animaciones, los dibujos animados, las celebridades, los deportistas o mascotas y también se van a... Eh, a regular todos estos elementos interactivos, ¿no? Como los juegos visuales espaciales o las descargas, ¿no? O sea que esto era como muy común encontrarlo, por ejemplo, en las partes traseras de, de los empaques. Y bueno, ¿por qué esta medida es importante? O sea, creo que ya... Justo aquí en el Poder del Consumidor ha habido foros muy buenos en los cuales eh, se presenta toda la evidencia científica que hay respecto a los efectos que tiene esta publicidad en, en la población infantil. Y pues esta medida es importante porque regular la publicidad de alimentos no saludables es una de las políticas públicas más costo efectivas para mejorar los ambientes alimentarios. Y hoy en día la evidencia ya es muy clara, ¿no? O sea,. Eh, la publicidad de alimentos chatarra tiene es un determinante social de la obesidad y particularmente en la población infantil, ya que todos estos elementos persuasivos pues tienen efectos en las elecciones alimentarias, en las preferencias alimentarias, en las solicitudes de compra de los niños. Además de que, o sea, lo que hacen estas compañías es no es simplemente colocar un personaje, ¿no? Sino que tratan de enganchar a los niños. ¿no? Para crear una lealtad con esa marca, para crear eh, un apego emocional, ¿no? Que es algo que, que vemos muchísimo hoy en día que hasta, eh, bueno, Alejandro Calvillo lo comentó en alguno de los foros, ¿no? O sea, que vemos todos estos adultos hoy en día eh, enojados o tristes, ¿no? Porque se van los personajes de su infancia, ¿no? Y este es el claro ejemplo de cómo cuando eran niños crearon ese, ese apego emocional con el personaje, ¿no? Y desafortunadamente cuando se realizan estudios de cómo es eh, esa calidad nutrimental, o sea, la calidad nutrimental de esos productos que son dirigidos a niños. Y cuando esto se compara, por ejemplo, con los productos que no son dirigidos a niños, eh. Estos tienen un peor perfil nutrimental, ¿no? O sea, estos elementos se están utilizando es, eh, específicamente en productos no saludables, ¿no? O sea, en el Instituto Nacional de Salud Pública ya hemos realizado como muchas investigaciones al respecto y alrededor del de 60% de estos productos que se eh, publicitan a la población infantil pues se consideran no saludables, ¿no? Y bueno, y realmente, o sea, si, si esta publicidad no tuviera efectos en las compras, en las ventas, pues los, eh, las grandes compañías. Pues no gastarían millones de dólares ¿no? o sea, para invertir en, en crear esta publicidad. Y sí, Clarona, justo lo que dices, ¿no? O sea, no es una prohibición total. Ahorita vamos a hablar un poco más de cuándo vamos a verlo, ¿no? O sea, me gustaría que eh, ya explicaste todo esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación tiene sobre las preferencias de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se gasta tanto en esta publicidad? Eh, y, ¿Y a partir de cuándo? O sea, ya dijiste que, que a partir de mañana la empezaremos a ver en los empaques, pero ¿qué tiene que tener un empaque para que eh, entre esta restricción, por ejemplo? Bueno, primero que nada, pues esto eh, pues va a estar condicionado con, eh, con los sellos de advertencia, ¿no? O sea, si un producto eh, se considera no saludable, tiene cualquier sello, ¿no? Calorías, grasas saturadas, etcétera, eh, pues no va a poder ostentar ninguno de estos elementos, ¿no? Y específicamente también si tiene la leyenda de, eh, de edulcorantes, ¿no? Y eso es algo que, como dices, pues ya lo vemos hoy en día, ¿no? A pesar de que. Eh, entra en vigencia a partir de mañana, ya hay productos en el mercado que ya cuentan con esta, con esta normativa, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, veíamos al Boeing que tenía a, a su personaje o esta gelatina, ¿no? Que tiene a su mascota y pues hoy en día ya tenemos el producto que ya cuenta con los sellos de advertencia y que pues ya no puede utilizar eh, los personajes, ¿no? Aquí también tenemos otra, eh, la misma gelatina, pero que ya tuvo que eliminar ese personaje. Y bueno, este es, este es otro, otro ejemplo, ¿no? La, la imagen de la izquierda la tomé como justo en Pero este nada, periodo. No estamos viendo tu, que cambió tu presentación, entonces no sé si se haya quedado en la misma diapositiva. Estamos A ver, ahí viendo. ya la cambié. Están unos, eh, unas barritas. No, si quieres darle como para atrás o salirte de tu presentación y volverla a compartir, porque creo que estos ejemplos que nos estás mencionando, pues son súper valiosos, ¿no? Y, y, y claramente nos van a mostrar como toda esta restricción de la que estás hablando, pero no, no logramos. Ahí, ver. ahí pueden ver que quité eh, la pantalla completa. No. Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ahí ya pueden ver. Nos dice que lo estás compartiendo, pero... Qué raro. Tu pantalla. Bueno, si no, platícanos un poquito, nos estabas platicando de, de cómo serían los productos. Ok. Bueno, eh, pues existe una transición, ¿no? En la cual pues se, te, se podía utilizar, por ejemplo, lo, los sellos de advertencia eh, con estampas, ¿no? Entonces, eh, pues todavía se podía ver estos... Ah. Eh, estos personajes en los empaques y pues el día de hoy ya o sea podemos ver estos mismos empaques que es evidente que son dirigidos a niños eh, en el cual pues ya estos estos personajes pues están desapareciendo sí justo estamos viendo ya tu imagen de las baritas. ya se ve ya ah se buenísimo ve. Sí, es que es más fácil si lo están viendo. Bueno, es justo, ¿no? Lo que les comentaba que pues, hay productos que tienen hasta cuatro sellos de advertencia y que por supuesto que no son recomendables para la población infantil y a la derecha ya ven estos productos sin personajes, ¿no? Y bueno, este es el mis los mismos personajes, pero en una categoría de alimentos diferente, ¿no? Entonces aquí eh, como podemos ver, pues nuevamente ya están los sellos de advertencia, se quitaron a los personajes. Esta es una foto que tomé el día de ayer, ¿no? Entonces es, es, es reciente y también me llamó la atención. O sea, eh, por ejemplo, aquí el, el último es un cereal que no tiene, eh, no tiene sellos de advertencia y pues tiene un personaje, ¿no? Entonces, checando la, la información nutrimental. Pues este producto tiene, eh, ya tiene la nueva declaración de 100 gramos, tiene resaltados los nutrientes críticos y ¿qué dice la nueva regulación, ¿no? Que, eh, que cuando existan azúcares añadidos, pues se eh, tienen que evaluar los, las calorías, ¿no? Entonces, pues este producto tiene azúcares añadidos y tiene 343 kilocalorías cuando lo que marca la norma pues, es 275. Entonces, pues todavía vemos, o sea, si bien... Los productores están cumpliendo, todavía hay productos que o están teniendo errores o pues simplemente no están cumpliendo, ¿no? Eh, pues este producto realmente debería de tener el exceso de calorías y debería de, pues a partir de mañana ya eliminar su personaje. Y bueno, ya nada más para finalizar, eh, al día de ayer, este, bueno, no sé si fue ayer, pero bueno, me encontré esta imagen en Twitter, eh, que compartió el maestro Carlos Cruz, que me pareció como, como muy buena para representar esta gran problemática de, del marketing de alimentos no saludables, o sea, de toda esta publicidad, ¿no? Que siempre decimos es que los papás este, tienen la culpa, etcétera. Pues sí, este, hay factores, ¿no? Hay, hay, hay muchos factores individuales, pero por supuesto que los factores ambientales tienen muchísimo mayor peso. Y ya la evidencia científica, ha demostrado que las estrategias que están enfocadas en, en cambios en el nivel individual no son tan efectivas si no hay cambios en el ambiente alimentario que favorezcan ¿no? pues estos, estos cambios de, de comportamiento. ¿no? Por eso es tan importante regular eh, la publicidad y el marketing eh, de alimentos no saludables para poder mejorar esos ambientes alimentarios. Siana, sí, muchas gracias por tu, por tu presentación y por compartirnos esta información. Como tú dices, pues ya antes empe estamos empezando a ver estos cambios, sobre todo que a partir de mañana entra en vigor. Yo te quisiera hacer una pregunta. Seguramente los que nos, eh, las personas que nos ven en Facebook y, eh, y los medios te tendrán algunas preguntas al final. Pero ¿qué pasa? No? Por ejemplo, yo he ido... Eh, al supermercado y veo que en algunos productos ya no está el personaje, pero quizá hay otras estrategias que está haciendo la industria como para darle la vuelta a, a esta regulación y tratar de, de mover su publicidad, quizá en el punto de venta, ¿no? Con un personaje físico ahí al lado de los cereales o con otros elementos publicitarios. ¿Tú lo has notado o, o hay algo que, que, que nos quieras compartir al respecto con esto? Mira, algo que se ha visto. Sin embargo, pues se necesita mayor evidencia científica y mayor tiempo como para hacer evaluaciones al respecto, pero sí se ha visto, por ejemplo, que ahora hay más estrategias eh, cruzadas, ¿no? O sea, como que un producto que esté anunciando otro, otro, otro producto, ¿no? O sea, o que de repente te regalan el, 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 no sé, es un refresco que te regalan una bolsa de frijoles y casualmente tapa los sellos, ¿no? Ese tipo de estrategias se están utilizando. Eh, y bueno, también creo que va esto muy de la mano también de una discusión que hubo mucho en redes, ¿no? Este, este caso del de Osito Bimbo, ¿no? Que, que se veía que ya aparecía en las servilletas, o que se veía que aparecía en como, como en, en un hot cake, ¿no? Pero pues realmente esto, pues, esto fue como un rumor falso, ¿no? En el cual pues este eh, estas servilletas pues, salieron. Eh, fue una edición especial del año pasado, o sea, que no salió a partir de, de, la, de la regulación de, de los personajes y que actualmente, pues eso, eso ya no existe. Y, por ejemplo, los hotcakes eh, que tienen a losito Bimbo, pues estos hay registros de que existen desde 2016, ¿no? Entonces realmente no este 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 rumor pues fue falso, ¿no? Pero sí, o sea, va a ser interesante ver cómo se se migra, ¿no? Hacia, hacia otro tipo de, de medios y pues sí, evidentemente pues va a ser algo que se tenga que evaluar. Algo que tenemos que entender es que pues el alcance de las normas oficiales pues es limitado, o sea, específicamente la norma 051 pues solamente regula los alimentos y bebidas que son preenvasados, o sea, no puede regular otros medios, ¿no? O sea, porque también se decía, es que la, la norma está mal hecha, no, pues es que la norma no puede regular servilletas o no puede regular la publicidad en la televisión, ¿no? Por eso es tan importante eh, apoyar cada una de estas medidas, ¿no? O sea, digamos que ahorita la norma es un inicio. ¿no? en el cual se está regulando un medio que es el de los empaques, pero pues esto no es suficiente. Por supuesto que eso te tiene que regular a nivel de televisión, a nivel de medios también. Algo que sí es, está estudiando el Instituto Nacional de Salud Pública es cómo ha cambiado esta publicidad, por ejemplo, en, eh, en redes sociales, ¿no? en estos medios digitales, ¿no? o sea, cómo ha aumentado, por ejemplo, también ahorita eh, en, en época de pandemia. ¿no? Entonces, pues es algo que vamos a tener que que seguir evaluando y que seguir monitoreando, pero pues sin duda es importante que apoyemos cada una de estas medidas claro, gracias, ana bueno por, por lo mientras veremos estos eh, eh, pues la eliminación de estos personajes y los productos ya a partir de abril y, y bueno, sí, entender que también se tienen que sumar algunas otras estrategias más. no. muchas gracias, ana. vamos a pasar ahora con carlos cruz. Eh, voy a presentarlo y él, él nos va a también a hablar sobre otro elemento que va a venir eh, de cambio en este etiquetado y que, por supuesto, va a servir para que el consumidor tenga, eh, pues, eh, eh, información más precisa y más clara en los empaques. Carlos es licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestro en salud pública con énfasis en nutrición por el Instituto Nacional de Salud Pública y es estudiante de, de la especialización de estadística aplicada en la UNAM. Él actualmente es investigador en el Centro de Investigación de Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y sus líneas de investigación y colaboración se centran en la evaluación de la calidad nutrimental de los alimentos y bebidas industrializados, así como el perfil eh, nutricional y sus aplicaciones en regulaciones como el etiquetado y la regulación de la publicidad. Carlos nos va a hablar también de este elemento que entra en vigor a partir de mañana, que también tiene que ver con la información, por ejemplo, los avales o las declaraciones nutrimentales que de pronto traen algunos productos, cómo se van a regular, qué cambio vamos a ver. Y bueno, Carlos nos lo va a compartir. Adelante, Carlos, muchas gracias. Hola, Pau, buenos días y a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación y por esta introducción. Siempre es un gusto estar compartiendo espacios con... Eh, personas tan comprometidas con la salud pública como el poder del consumidor, como Ana Munguía y Ana Larrañaga. Eh, preparé unas diapositivas, las voy a compartir para que puedan este, visualizarlas. Solamente eh, para ver si ya se ven. Sí, ya, te, ya las estamos viendo. Vale, bueno, a, a, retomando esta, esta parte que mencionabas de otros elementos que se van a regular con esta modificación en la norma 051, que es este, todo lo que se refiere a la información en las etiquetas de los productos eh, envasados. Eh, hay un punto muy importante que tiene que ver con las declaraciones nutrimentales saludables y eh, el uso de avales, que eh, estas eh, estrategias o declaraciones... Eh, Generalmente son mensajes que resaltan el contenido de nutrientes o de ciertos ingredientes en los productos, por ejemplo, que se les añadió fibra, que tienen vitaminas o que se redujo la cantidad de azúcar o grasa. Y también pueden ir acompañadas de otros mensajes que eh, eh, señalan beneficios a la salud, por ejemplo, con fibra para tu bienestar digestivo o con, este, con granos enteros que eh, mejoran tu desempeño físico. Esas son las declaraciones saludables. Y por último, también hay otro tipo de, de estrategias que se utilizaban en las que ciertos eh, grupos de profesionales de la salud, eh, a partir de ciertas características de los alimentos, podrían eh, recomendarlos o avalarlos. Por ejemplo, eh, eran más comunes en, en productos que cumplían una condición de azúcar y se dirigían a personas con diabetes o que se reducía la cantidad de sal y podían ser avalados para personas con hipertensión. Todas estas estrategias se usaban con un fin informativo, o más bien era la finalidad con la que se diseñaron, pero se fueron desvirtuando un poco de, de su objetivo principal. Y es que eh, estas estrategias necesitaban ciertos mecanismos de regulación porque eh, prácticamente cualquier producto podía hacer uso de, de estos mensajes y generaban un efecto en los consumidores, el, los llamados a los saludables. Es decir... Eh, generaron una percepción de, eh, en los consumidores y ellos veían a los productos como más saludables cuando realmente podían no serlo. Es decir, añadir tal vez una, una cierta cantidad de vitaminas o de fibra a productos eh, similares de una categoría eh, no garantiza que estos sean saludables. Y esta ha sido eh, una de las razones principales por las cuales eh, el uso de declaraciones nutrimentales saludables y avales se ha eh, convertido en un foco de investigación a nivel mundial y también de las que se han planteado eh, ciertas regulaciones, Pau. Carlos, sí, qué importante y fíjate que tus imágenes muestran muy, muy claramente cómo esto se, se toma más que como algo informativo, como algo publicitario, ¿no? Porque estamos viendo esos productos que nos muestran que tienen altas cantidades de azúcares, eh, sodio o grasas y que además traen estas declaraciones eh, saludables o nutrimentales o son avalados y por supuesto que sí puede eh, generar esta confusión, ¿no? En el consumidor y hacer que que el producto se perciba como algo más saludable cuando no lo es. Entonces, eh, ¿y cómo, cómo lo, o sea, si antes lo veíamos así, cómo lo veremos ahora, por ejemplo, para evitar como todo esto, eh, esta confusión al consumidor? Ah, muy bien, Pau. Eh, al igual que lo que mencionó la maestra Ana Monguía, el uso de declaraciones nutrimentales y saludables eh, va a ser regulado a través de la presencia de sellos de advertencia y eh, la, las leyendas. Eh, esto también aplica para los avales. Antes me gustaría mencionarte también cuál era la situación de este tipo de estrategias en México. Y esto es a través de dos investigaciones que realizamos en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y solo por mencionar algunas cosas, por ejemplo, en, el, en la parte de avales, los avales más frecuentes fueron aquellos que otorgaban asociaciones relacionadas con diabetes, nutrición y cardiología. Y eran más frecuentes en bebidas azucaradas y botanas dulces. O sea, no era tan común verlos en productos que de verdad eran saludables, sino en productos no saludables que eh, tenían ciertas modificaciones en su contenido para, para que estos pudieran ser utilizados. Eh, de los productos con avales, 60% son, fueron clasificados como no saludables, y esto porque contenían cantidades excesivas de nutrimentos críticos, como eh, azúcares libres, eh, grasa saturada o sodio. Y generalmente todos los productos que tenían un aval se acompañaban de declaraciones nutrimentales y saludables, por lo que podían generar eh, que, que estas percepciones de que fuera más saludable pues, eh, se acentuaran aún más. Y con respecto al uso de las declaraciones nutrimentales y saludables, también eh, realizamos otra investigación en, en el instituto y encontramos que eh, 52% de los productos ultraprocesados usan eh, este tipo de declaraciones, usan declaraciones más bien. Y esto es algo importante porque es el, son los principales productos que son eh, los que contienen los sellos de advertencia. Y de estos productos, la mayor cantidad de declaraciones eh, eran nutrimentales y saludables. Es, son más frecuentes en productos eh, dirigidos a bebés o que tienen edulcorantes y en cereales para desayuno. Y también analizamos la calidad nutrimental de los productos que eh, muestran este tipo de, de declaraciones. Y es que en general los productos con con declaraciones nutrimentales y saludables, eh, no necesariamente son saludables, es decir, eh, no hay diferencias significativas entre que un producto porte o no estas declaraciones. Eh, por último, Pau, mira, respondiendo a tu pregunta, este sería un cambio de lo que esperaríamos ver, o más bien de lo que ya se está viendo eh, ahora con la modificación de la, de la norma oficial mexicana 051. Eh, antes, eh, los mecanismos para poder eh, condicionar la presencia o no de este tipo de estrategias, eh, pues más bien dependían de otra norma, que era la 086, en la cual se dictaban las, los criterios específicos que debían cumplir para poder eh, ser utilizados. Sin embargo, eh, para ciertos mensajes no hay un, un mecanismo como tal. Y eh, con esta modificación de la norma por fin se pueden regular y lo que hace este, este, esta nueva modificación es generar una condición para que puedan ser utilizados cuando eh, no haya sellos de advertencia. Para cada una de estas hay, hay diferentes condiciones, aunque generalmente es lo mismo. Por ejemplo, en el uso de, de avales, eh, estos pueden utilizarse siempre y cuando el producto no contenga sellos de advertencia. Eh, las declaraciones nutrimentales también pueden utilizarse eh, no en la superficie principal de exhibición cuando los productos contienen sellos o leyendas de advertencia y tampoco deben estar relacionados con el eh, nutrimento en exceso. Por ejemplo, no puede haber un producto que diga reducido en sodio y que tenga el sello de exceso de, de sodio. Y por último, las declaraciones eh, saludables son estas que se prohíben en todas las partes del empaque. Ok, Carlos, qué, qué importante, sobre todo por, por esta información al consumidor confusa, ¿no? que nos presentaste muchos productos que, tengan, que tengan, tienen un mal perfil nutrimental, pues vienen acompañados de estas eh, leyendas que se utilizan como publicidad y que llegan a, a engañar al, al consumidor. Entonces, eh, pues creo que la imagen que muestras también de, de los churritos eh, muestra que ya no se están incluyendo todas estas. Y, por ejemplo, la diferencia entre las saludables y las nutrimentales, ¿cuándo, ¿cuándo las podemos conocer, por ejemplo, en los empaques. Ah, muy bien. Una leyenda, una declaración nutrimental es aquella que va a hacer referencia al contenido de nutrientes o de algún ingrediente en el producto, ¿no? Por ejemplo, eh, las más frecuentes son aquellas que tienen que ver con, con que se les añadió vitaminas o fibra. Y una declaración saludable es aquella que va a, a mencionar los efectos. A, a la salud sobre la ingesta de ese nutrimento o de ese producto. Por ejemplo, que es bueno para tus huesos, que mejora tu salud intestinal o que previene este, las caries. Esos son algunos de ejemplos de, de declaraciones saludables. Ok, Carlos, bueno, qué importante que sea regulado. Eh, y a partir de cuándo lo vamos a ver también, igual que la publicidad. Sí, este es un, una modificación que se plantea, al igual que. Que la parte del uso de personajes, de promociones o de este tipo de incentivos dirigidos a niños, eh, a partir del primero de abril, estas declaraciones no deben ser eh, eh, utilizadas en los empaques y se convierten en un mecanismo de vigilancia que eh, incluye eh, los avales, las declaraciones nutrimentales y eh, las declaraciones saludables. Ok, Carlos, pues muchas gracias por, por la explicación, digo, para que también consideremos todos estos cambios, ¿no? Además de los eh, sellos de advertencia que ya estamos viendo en los empaques, pues que hay otros elementos que generan esta atracción o, o esta percepción de los productos, ¿no? Tanto como los personajes, los avales o las declaraciones y que por supuesto tienen que estar reguladas en productos que se consideran no saludables, ¿no? Muchas gracias. Eh, vamos a, al final vamos a haber preguntas, entonces, eh, pero en este momento vamos a pasar con Ana Larañán ella nos va a compartir otro de los elementos que entran en, en este cambio a partir de abril del primero de abril y voy a presentar a Ana Ana Larrañaga es nutrióloga egresada de la Universidad del Valle de México cuenta con diplomados en educación para la diabetes educación ambiental y sustentabilidad y consejería en lactancia materna por la Universidad Iberoamericana Ana desde el 2013 trabaja en las en organizaciones de la sociedad civil para impulsar políticas basadas en evidencia en la prevención de la obesidad y las enfermedades relacionadas con una alimentación no saludable. Este lo hace desde un enfoque sistémico y con un enfoque de protección de derechos. Actualmente, Ana es directora de Salud Crítica y coordinadora de la Coalición Contrapeso. Eh, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que han ayudado a impulsar reformas como eh, la modificación de la Ley General de Salud en materia de etiquetado frontal de alimentos y bebidas en México, y también es miembro del Frente Parlamentario contra el Hambre en su capítulo México y participa en el programa global de líderes jóvenes eh, de la organización NCD en, en Alliance eh, Child. Pues Ana eh, nos va a hablar sobre la otra eh, cambio que viene en los empaques que es esta presentación de la información nutrimental complementaria, además de los sellos que son los que nos ayudan a ver de manera rápida cuando un producto eh, excede estos nutrientes críticos. También se agregan algunas, porque por ahí, Ana, pues te platico que en las discusiones había como, como todo esto, de que si poníamos los ellos en, en, en los empaques y se ponían, ya no iba a haber más información al consumidor, que el consumidor no iba a tener acceso a esta información detallada, ¿no? Todos estos mitos que de pronto util, eh, utilizó la industria para decir que, que este etiquetado no servía, ¿no? Entonces, eh, me gustaría justamente en este tema, pues que... Quité ese mito, ¿no? Y que expliquemos bien de qué va este cambio, porque incluso no es que desaparezca la información, sino al contrario, no esta información está mejorada en el empaque. Entonces, si nos quieres platicar un poco sobre qué, qué cambios vamos a ver en esta información nutrimental. Sí, claro que sí, Pau, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, como siempre, es un gusto pues, compartir el espacio con, con todas y con todos ustedes y sobre todo con las personas que nos están viendo eh, pues desde casa o desde donde sea que nos estén viendo. Eh, yo creo que esta es eh, una parte, como dice Pau, mucho más sutil, ¿no? Como que cuando llegaron esto eh, esta modificación a la norma, eh, siento que mucho del, de, del foco, de la atención, se centró, pues obviamente, en, en el nuevo etiquetado que era la parte de los octágonos negros que veíamos, que claramente, pues sí llegaron a, a, a cambiar eh, la, la percepción de muchos productos que creíamos saludables y que pues tienen realmente exceso de muchos nutrientes críticos. Eh, pero hay otras modificaciones como mucho más chiquitas eh, de las que pues, eh, en, pues claramente no se ha hablado lo, lo suficiente y por eso estoy eh, muy contenta de poder compartirles mi pantalla. Entonces, si ¿sí me, eh, me pueden decir si la ven correctamente. Si sí, la vemos, Ana. Sí, súper. Eh, bueno, pues yo les voy a hablar eh, de algunas de estas eh, mejoras en la lista de ingredientes y en la tabla nutrimental. Estas se dieron de manera específica en la norma 051, que es eh, pues el instrumento, digamos, normativo adecuado para hablar de este tema. Eh, lo digo porque, como ya bien mencionabas, eh, Mientras estábamos como en este proceso de impulsar las modificaciones en la Ley General de Salud, que hablaban de que los etiquetados deberían ser eh, claros y de fácil comprensión para la población, surgieron justamente muchos mitos ¿no? de que íbamos a desaparecer la tabla nutrimental. ¿no? O sea, ese, yo recuerdo mucho que fue un... Como una alerta roja que cuando esto se estaba discutiendo ya en pleno en el Senado empezaron a correr mitos de que las organizaciones quieren desaparecer la tabla nutrimental y, evidentemente, ese no era el caso. La verdad es que la tabla nutrimental es otra herramienta muy útil, ¿no? Eh, siempre está como en el reverso o en algún ladito del, del empaque y, pues, no es lo primero que ven los consumidores, pero sí es la parte en la que puedes observar información más detallada. Por lo general, eh, nutriólogas, nutriólogos, pues se basan mucho más en este tipo de, de lectura para la consulta con sus pacientes, ¿no? Entonces, claro que es un elemento importante que desde la academia, desde la sociedad civil, pues siempre se ha tratado de proteger y pues en este caso incluso mejorarlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, uno de los, de los cambios que, que, que vamos a observar en la, en la tabla nutrimental, igual en, como en, en las mismas etapas de, de tiempos que ya mencionaron, eh, quienes me antecedieron en la palabra, ¿no? eh, eh, es una estandarización eh, de, de las porciones. Y bueno, eh, no les traje aquí una diapositiva con todos los diferentes tamaños de porción que me he encontrado, porque creo que va a ser como marearlos muchísimo, pero a grandes rasgos el problema que existía con las porciones ¿no? era que eh, al no estar, eh, digamos, reguladas o no existir una recomendación. Eh, siquiera por, por producto de cómo se tenían que hacer estas porciones, todo esto quedaba en manos de los productores. Cada quien definía cuál era su tamaño de la porción. Y esto era problemático eh, por varias razones. Una de ellas es que sí existía suficiente evidencia para hablar de que los tamaños de las porciones que se, eh, digamos, presentaban en los empaques claramente eran mucho menores a las porciones que se sabe que la población consume al momento de... de eh, pues probar alguno de estos productos, ¿no? Y el ejemplo es eh, clásico con los cereales, ¿no? La porción, en casi todos los cereales es como de 30 gramos, aproximadamente 30-35 gramos. Eh, y pues eh, todas las eh, encuestas, ¿no? De, de consumo entre la población mexicana, pues no hablan de que la gente consuma 30 gramos de cereal, ¿no? Entonces, uno no representa, una representación como realista de lo que la gente realmente consume. Al momento de eh, pues, comprar y consumir alguno de estos productos. Pero la otra parte, y la que creo que va a ser más útil, y este es como también tips para todas las personas que nos escuchan y que pues, están buscando cómo elegir mejores productos, además de los en, en, etiquetados frontales, que pues, mientras menos ellos tengáis, mejor, eh, ustedes pueden aplicar algunas de estas estrategias. Eh, la estandarización por 100 gramos o 100 mililitros nos va a permitir comparar de manera mucho más sencilla entre diferentes productos lo que sucedía antes eh, con esta falta de estandarización era que eh, pues teníamos que estar haciendo muchísimas reglas de tres para poder realmente comparar un producto con otro no eh, y también en los GDA, o sea, esta cosa que dice la industria de que es que antes en el GDA te decían el porcentaje y no, pero no era una comparación realista porque un producto podía tener una porción de 35 gramos, otro podía tener una porción de 130 y otro podía tener una porción de 10 gramos, ¿no? Y entonces no eran comparables. Eh, es irreal pensar que una persona va a ir por el super haciendo, pues, como todas estas reglas del 3. Ahora, con esta estandarización, podemos comparar en la misma porción de producto eh, cuánto de cada uno de los nutrientes que nos interese comparar eh, tiene. Y eh, otra cosa importante es que eh, también se permite que los productores incluyan la información por porción, es decir, se hace eh, obligatorio que lo declaren por 100 gramos o 100 mililitros, que además esta es una práctica que ya se hace en muchos otros países y que es recomendada ¿no? incluso por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, no es un invento, no es una idea así que se haya ocurrido de la noche a la mañana, esta es una práctica que se realiza, una buena práctica a nivel internacional eh, que México de hecho acaba de adoptar, entonces, más bien, digamos que México estaba atrasado en adoptar esta práctica, ¿no? Y nos estamos como actualizando respecto de, de, de otros países que ya lo hacían. Eh, y, se, y se puede también ver la información por el tamaño de la porción, entonces, eh, yo he escuchado, por ejemplo, de... Algunos eh, representantes de algunas industrias que dicen es que ya no nos dejan, ya no podemos decirle a los consumidores lo que hay en una porción. Pues esto es falso, esto está completamente a voluntad del productor. Es decir, de manera obligatoria, tú declaras en 100 gramos o 100 mililitros, y además, opcional, si tu productor lo deseas, puedes declarar a tus consumidores en el tamaño de la porción. ¿No? Entonces, aquí tenemos un, un ejemplo. Este es eh, de, de una leche, pero vemos cómo está eh, por, por digamos, las dos partes: ¿no? por los 100 mililitros y por una porción de 240 mililitros. Eh, este es un, el primero de los cambios en la tabla nutrimental de, de, eh, que creo que es importante. ¿no? Eh, pero el otro es que se hace obligatoria la declaración eh, de azúcares añadidos eh, y de eh, grasas trans. Eh, estos dos elementos antes se podían declarar, digamos que de manera voluntaria, entonces era muy inconsistente. En algunos productos sí podías ver si tenía azúcares añadidos y cuántos gramos de azúcares añadidos tenía. En otros solamente declaraban hidratos de carbono disponibles o azúcares totales y pues no tenías forma de saber, ok, estos son todos los azúcares que tiene, pero de todos estos azúcares, ¿cuántos son azúcares propios del alimento y cuántos son azúcares que el, el productor añadió? No tenías forma de saberlo y esto es muy problemático porque la evidencia, toda la evidencia científica que habla de salud cardiovascular, de desarrollo, de complicaciones metabólicas, de diabetes tipo 2, pues hablan que existe una problemática muy específica detonada por el consumo de azúcares añadidos. Entonces, claro que es eh, problemático y una necesidad desde una perspectiva de salud pública, pues declararlos, ¿no? Porque si tú ves un producto que la mitad de su peso, o más de la mitad de su peso, viene de azúcares añadidos, pues ahí ya tienes un indicador como de que esta no es una buena opción, ¿no? Eh, y habrá otros productos que te vas a dar cuenta, ya con esta modificación en la tabla, que quizás sí tiene azúcares, pero todos sus azúcares vienen de, de un azúcar natural, por ejemplo, la lactosa que ya viene de manera natural presente en la leche, ¿no? Entonces, aquí lo vemos eh, por, en este ejemplo, ¿no? Esta es una leche, viene que tiene 4.8 gramos de azúcares en 100 mililitros, tiene este, eh, 11.5 en, en 240 mililitros y tiene 0 gramos de azúcares añadidos. ¿Por qué? Porque esta es una leche eh, que no tiene nada, o sea, es una leche, digamos, natural. Eh, y vamos a poder compararlo con una lechita de estas que tienen chocolates y ahí vamos a poder ver de manera desglosada a, estos son los azúcares de la lactosa, ¿no? de, su, de su azúcar natural y tiene todos estos eh, que se le añadieron por el productor. Entonces esto yo creo que, híjole, o sea, para, <laughs> eh, para los consumidores saber que eh, estos dos eh, son nut nutrientes que de plano nuestro cuerpo pues no obtiene no como un beneficio adicional de consumirlos y que podemos ahora identificarnos y alejarnos de ellos. Eh, yo creo que es buenísimo y también pues eh, echa para abajo este mito, ¿no? De que, de que ahora ya no van a tener información los consumidores porque de hecho ahora se detalla, ¿no? Eh, de una manera mucho más clara. Entonces, bueno, aquí tenemos también como algunos ejemplos. Eh, esto es como se, se permitían los etiquetados antes y como podemos ver, pues aquí tenemos un tamaño de, de porción de 130 gramos. Eh, y aquí tenemos otro que es de 10 gramos, ¿no? Y estos son como dos productos que podríamos llamar que son de la misma categoría, ¿no? O sea, no son el mismo producto, pero eran como una especie de, de sazonador, aderezo para, para ensaladas. Y entonces vean cómo entre un producto y otro puede haber tanta diferencia. Y esto que estos son productos, entre comillas, de la misma categoría, pues hay una, una diferencia significativa en el, en el tamaño de, de las porciones que se declaran, ¿no? Y esto es, eh, pues, otro ejemplo de, de cómo lo lo veríamos ahora, ¿no? Este de, de la derecha es eh, de un cereal que bueno ya también viene declarado en 100 gramos y por por porción la que elige el, el productor eh, y por ejemplo aquí vemos, ¿no? En la cantidad de azúcares añadidos, ¿no? Entonces pues también nos hace pensar como en esta parte de las proporciones, o sea si nos están diciendo que este producto tiene 11 12 eh, gramos eh, de, de azúcares, de los cuales 11 son añadidos, pues es que todos los azúcares o, ¿no? de este producto pues eh, fueron realmente, o sea, no existían en este cereal y alguien los añadió, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este es un gran tip para, para todos nosotros como consumidores de, del tipo de, de cambios, de mejoras en los que nos vamos a poder fijar para, para consumir eh, pues, productos más saludables, además de los sellos frontales. Y el otro cambio que creo que también es, eh, híjole, este creo que este también es de mis favoritos, bueno, a mí me encanta, eh, porque este es algo que no mucha gente sabe y es bien importante, eh, es la agrupación de azúcares añadidos en la lista de ingredientes. La lista de ingredientes es esta en donde, bueno, dice ingredientes, dos puntos, y tú empiezas a leer qué es lo que tiene ese producto, ¿no? Y aquí es también como mucho donde nos damos cuenta si un producto es ultra procesado o es mínimamente procesado, o sea, si tú agarras una leche y dice ingredientes, leche y algunas vitaminas añadidas, pues dices, bueno, eh, y si agarras un producto y tiene 80 ingredientes, de los cuales como 40 son este colorantes y emulsificantes y tal, pues como que ya te vas dando cuenta de qué tan procesado está el producto que tienes en tus manos, ¿no? Eh, la lista de ingredientes es importantísima, siempre eh, consultarla. Y se hizo una mejora muy importante. Eh, en términos de los azúcares añadidos y esta parte que les comentaba, ¿no? De todo el riesgo eh, cardiovascular o incluso hepático que se ha asociado con su consumo. Eh, pues la cosa es que mm, existen muchos tipos de azúcares, ¿no? Eh, de manera simplificada y, y las, los consumidores, las personas comunes y corrientes, pues los conocemos como azúcares. Pero existen muchísimos términos, o sea, como los químicos, químicas de alimentos lo sabrán y los nutriólogos, nutriólogas también, pero existen muchísimos términos que se pueden referir a un tipo de azúcar, porque hay muchísimos tipos de azúcar, pero pues metabólicamente todos son azúcares añadidos y todos te pueden ocasionar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces aquí, eh, del lado derecho, tenemos como una lista, que esta es una lista corta, o sea, realmente hay más nombres eh, que hacen referencia a la presencia de azúcares añadidos. Eh, es irreal y es injusto ¿no? que antes esperara que pues, tú lo declarabas como dextrosa o maltodextrina o eh, isoglucosa y, y pues, esperar que la gente dijera, ah, claro, esto es un azúcar añadido. Pues no, o sea, no, no tienes por qué ser experto en, en sacarosa y en dextrosa para saber cómo, ah, esto me indica la presencia de, ¿no? Eh, y bueno, pues ahora en la lista de ingredientes. Eh, todos los azúcares añadidos se van a tener que agrupar entre un paréntesis después de la palabra azúcares añadidos. ¿Para qué? Para que los consumidores sepamos eh, que todo lo que veamos entre ese paréntesis es un tipo de azúcar añadido. Antes no se declaraba así. Entonces podía ser muy confuso. Había productos que incluso hacían como un mal uso de esta práctica y, y ponían en el empaque, ¿no? En el frente, sin azúcares, eh, sin azúcar, ¿no? Y tú decías, ah, órale, sin azúcar. Volteabas en la lista de y y veías dextrosa Y tú, o sea, dextrosa es un tipo de azúcar no? Y entonces más bien hacían la tramposa de que, ah, bueno, yo me refería como no, azúcar no, no, Así el azúcar de mesa. no, pues, no, no, tiene azúcar de mesa, pero sí tiene dextrosa. Entonces, híjole, o sea, qué tramposo. Y qué bueno que ahora pues esta modificación permite a los consumidores identificar todas estas fuentes que antes eran desconocidas eh, de azúcar que se se encuentran un en un producto. Entonces, bueno, aquí les traigo traigo dos dos eh, este es un producto de antes, eh, que bueno, vemos que dice agua, azúcares, bueno, aquí da la casualidad, o sea, porque se tienen que, que declarar en, en orden de, eh, en, en cantidad de manera decreciente, ¿no? Entonces, si vemos agua al principio es que es el ingrediente que más tiene y así, ¿no? Y va descendiendo. Entonces, bueno, como que aquí en este producto dio la casualidad que azúcares estaba junto a maltodextrina, pero si se fijan, no declara que la maltodextrina es un azúcar que se le añadió, ¿no? O sea, como que va enlistado así. Um, y ahora, eh, pues podemos ver eh, en estos dos ejemplos que se habla de azúcares añadidos, se abre este paréntesis. Y por ejemplo, el primer producto tiene jarabe de maíz de alta fructosa, eh, y el segundo, pues su azúcar añadido es tal cual el azúcar que conocemos normalmente. ¿no? Y estos son unos ejemplos como ligeritos que encontré eh, pero he visto híjole en el súper así como algunos productos nada más que no tenía fotos de buena calidad pero que tienen hasta seis tipos de azúcares añadidos en listados entre ese paréntesis entonces eh, pues yo creo que nos va a dar mucha luz eh, poder identificarlos y, y pues que no nos, eh, no nos veamos engañados por eh, claro este tipo de declaraciones como ya mencionaba eh, mi compañero carlos pues también ya van a estar mucho más reguladas no, no no vas a poder poner sin azúcares si tienes un sello de exceso de azúcares, pero eh, creo que hace como mucha congruencia, congruencia y cierra como esta pinza, ¿no? Entre que claro que se están regulando elementos que puedan ser engañosos en el frente del empaque y se están haciendo mucho más claros en, el, en, en, en la tabla y en la lista de ingredientes. Entonces, eh, pues eso es como a grandes rasgos algo de lo que les quería compartir el día de hoy eh, y pues espero que... Eh, espero que les, les pueda como ser de mucha ayuda. Gracias, Ana. Sí, como dices, o sea, estábamos ahorita con todo lo que comparten, de pronto siento que estábamos como en la oscuridad, ¿no? Que decían justamente antes que el etiquetado de advertencia no iba a permitir, eh, pues, tener esta información clara al consumidor, pero cada vez tenemos más elementos y, y claro que cada elemento en un empaque... Tiene su influencia sobre el consumidor, ¿no? Sobre todo, pues los personajes, qué tanta información hay, qué tanta información se oculta. Entonces, creo que todos estos elementos, conocerlos, pues podemos eh, utilizarlos, ¿no? Al momento de seleccionar el, los, los alimentos. Y, y creo que esto no nada más es información al consumidor, o sea, un consumidor más informado también se vuelve más demandante. Y en este sentido, yo he visto que también los productos de, de eh, ultraprocesados se están reformulando. Es decir, ya no traen todas esas fuentes de azúcar. Azúcares, ¿No? Que antes traían, que desconocíamos que eran azúcares. Ahora te vas a la lista y, y generalmente encuentras un azúcar, ¿no? Cuando al, antes encontramos encontrábamos muchísimos. Entonces, creo que forma parte de, de estar informados y de exigir productos de mejor calidad. Y creo que eso también ha funcionado bastante con este nuevo etiquetado, tanto con los sellos de advertencia como toda esta información detallada que estamos viendo en los productos, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias, Ana, Carlos y Ana Larrañaga. Vamos a abrir los micrófonos y las cámaras para empezar a leer las preguntas. Yo se las voy a empezar a leer. Hay muchas preguntas que nos han llegado por medios, por Facebook. Hay mucho interés sobre el tema, ¿no? Sobre todo, Ana, lo comentabas que eh, pues habíamos puesto mucho el foco en los sellos de advertencia, que sí es nuestro primer contacto con el producto y que nos están ayudando bastante, pero sí vale la pena que sepamos qué otros elementos hay y que los empecemos a utilizar. ¿no? Entonces voy a empezar a leer las preguntas. Eh, esto va en relación a la publicidad, Ana. Eh, nos pregunta Octavio García de W Radio, ahora con el confinamiento que se amenaza a extenderse más allá de lo... De lo que, eh, pretenden las autoridades los niños están y estarán más expuestos eh, a un constante bombardeo de publicidad en televisión si vimos que ya se está regulando en los empaques nos menciona que va a haber un mayor bombardeo sobre todo en esta en la televisión qué riesgo se corre en un país que ya de por sí tiene eh, altos índices de obesidad infantil y pues, ¿qué podemos comentar al respecto, no? O sea, lo, lo que tú comentabas de, de qué es lo que falta, pero bueno, sí es, sí es importante darle esta importancia a la regulación en los empaques y pensar en algo más, ¿no? Pues sí, por supuesto que se corre un riesgo, ¿no? O sea, por, por la relación que tiene esta exposición de publicidad con las preferencias alimentarias y pues básicamente con las compras ¿no? y el consumo de estos productos. Y particularmente en pandemia, pues se ha visto que la importancia de tener una alimentación saludable, ¿no? ya que todos estos productos, eh, bebidas azucaradas o productos ultraprocesados, pues eh, disminuyen ¿no? eh, la respuesta del de, de sistema inmunológico que es tan importante en estos momentos. Y pues sí, eh, pues un poco ligado con lo que ya les había comentado, por eso esta esta regulación se tiene que llevar a un nivel de ley, ¿no? En el cual, pues, se incluyan todos los medios de comunicación. O sea, ahorita es un, es un pequeño paso, pero esto no quiere decir que, pues, eh, que ya eh, sea suficiente, ¿no? Ok, gracias, Ana. Sí, por supuesto. Estas dos preguntas van para Ana Larrañaga. Eh, nos preguntan por qué los suplementos de proteína no contienen sellos de advertencia, aunque sí sobrepasen las calorías, por ejemplo, los, los suplementos alimenticios. Y la otra pregunta eh, que nos hace Demian desde Facebook nos dice: ¿Se tiene planteada alguna estrategia con relación a los demás aditivos asociados a riesgo de la salud, como por ejemplo glutamato monosódico? Ok, sobre cualquier otro ingrediente eh, que se encuentre que, que puede ocasionar daños en la salud, las modificaciones eh, que se realizaron en la Ley General de Salud dicen de manera muy clara que la Secretaría de Salud puede tener la facultad de incluir eh, leyendas de advertencia, ¿no? sellos precautorios eh, en los productos eh, para cualquier otro nutrimento, o bueno, no nutrimento, cualquier otro ingrediente más bien que se pueda encontrar que es nocivo para la salud. Entonces, no está limitado. Eh, a que únicamente se vayan a declarar los nutrimentos críticos. El ejemplo, yo creo que más claro de esto es, por ejemplo, que existen leyendas para edulcorantes no calóricos dirigidas a los niños y las niñas, ¿no? Que los edulcorantes no calóricos no no, no son clasificados dentro de un nutrimento, ¿no? Como tal, eh, sino que son un ingrediente o un aditivo eh, para dar sabor eh, y sí se declaran. Entonces, no está digamos como exento de que se pueda declarar cualquier otra cosa en un futuro si se cuenta con la base científica para hacerlo. ¿no? Eh, en esta modificación, eh, pues el glutamato monosódico yo entiendo que entra como sodio, ¿no? eh, porque es eh, lo que aporta, entonces estaría declarando mediante el sello de exceso de sodio y desde luego que se tiene que declarar en la lista de ingredientes, o sea, eso es sí o sí. Eh, de no hacerlo, pues eh, Profeco y Cofepris pueden emitir las sanciones correspondientes. Eh, sobre el tipo de, de productos, sobre todo como suplementos, eh, sueros, cosas así. Eh, como ya mencionaba eh, Ana Mungui en su intervención, la norma es muy específica sobre el tipo, el campo de aplicación que tiene. Entonces, en este caso, la NOM 051, su campo de aplicación es sobre productos que son clasificados como alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Eh, Pre-envasadas. Eh, y pues yo creo que esto habría que revisar, ¿no? Como si este producto en particular entra dentro de esta categoría de alimento o bebida no alcohólica preempasada, porque muchas veces tienen otra denominación, digamos, comercial, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, si es suplemento, pues ya no es considerado que un suplemento tenga la misma función, las mismas características o el mismo uso, ¿no? A nivel poblacional que un alimento, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con fórmulas eh, lácteas, ¿no? Fórmulas para lactantes, pues no entran dentro de esta categoría, son una categoría distinta, los sueros, ¿no? Que eso recuerdo que fue como una pequeña discusión que se tuvo en el legislativo, ¿no? Que querían como... Eh, decir que los sueros también tuvieran como un sello, pero pues los sueros evidentemente siempre van a tener un exceso de sodio porque la intención de un suero es eh, pues agregar como algunos eh, pues sodio o algunos otros solutos para la retención de líquidos porque es su función y más bien como que el suero no se debería consumir como alimento sino eh, bajo una instrucción específica. Entonces... Eh, todos estos suplementos, vitaminas, cosas así que encontramos quizá más en una farmacia, eh, están sujetos de otra normativa. Eh, pero hay que revisar, ¿no? Porque hay, pues hay productos que, eh, pues no sé, tienen como una denominación comercial ahí un poco ambigua. Ok, Ana, sí, por supuesto que hay productos que tienen otra finalidad ¿no? y tendrían que entrar en otras regulaciones. Voy a pasar con una pregunta última para ti, antes de pasar con las preguntas de avales, que también tenemos y que Carlos nos puede responder. Pero nos preguntan con respecto a esta información nutrimental en los empaques, eh, por ejemplo, la declaración de los azúcares. ¿Qué pasó con la Coca-Cola sin azúcares? ¿Contiene otros acáridos? Eh, cuando dice que es sin azúcar, ¿no? ¿Qué, qué otras cosas podemos encontrar en, en la lista de ingredientes o con qué otra cosa están endulzando y si se informa o no o cómo podemos verlo, ¿no? Sí, todo esto se va a tener que informar en la lista de ingredientes, o sea, si están usando algún edulcorante artificial, que además lo van cambiando, o sea, como que la fórmula sí ha ido cambiando con el paso de los años, lo que van a, a, a tener que declarar, pues es eh, de entrada la leyenda de contiene eh, edulcorantes y pues que no es la mejor opción para niños y niñas, ¿no? Porque ningún edulcorante pues, ha demostrado tener un efecto neutro o positivo o recomendado para este grupo de la población. Entonces, van a tener eh, por lo menos esta de, declaratoria. Eh, si se añade cualquier azúcar, también va a tener que eh, ser declarado y evaluado de acuerdo con eh, pues la, la, la norma ¿no? eh, para el, lo, la, el tipo de sellos que va a tener que portar. Entonces, todo tiene que estar declarado en lista de ingredientes, todo tiene que estar declarado en tabla nutrimental. Eh, de no hacerlo, pues serán acreedores de, de sanción por parte de las autoridades sanitarias. Ok, Ana, muchas gracias. Vamos a pasar con algunas preguntas de avales para Carlos. Y nos preguntan en Facebook, eh, Diego Venegas nos pregunta: en el caso de los avales, eh, ¿no se podrá tener con una leyenda de advertencia del producto o solo aplica cuando tengan sellos de advertencia? Esa es una. Y la otra, eh, que nos, pero, o sea, eso en cuanto a avales, si solo aplica con sellos o también con leyendas. Y la otra es, ¿cómo puedo solicitar la constancia de registro eh, de una eh, asociación, por ejemplo, que avala? O sea, en este proceso que decías, bueno, si hace falta regular, eh, ¿cómo se puede hacer esto para que realmente sea un, un aval regulado? ¿no? Ok, muy bien, gracias, Pablo. Eh, respecto al uso de, de avales en las etiquetas de los productos, pueden ser utilizados cuando eh, las etiquetas no contengan sellos de advertencia, es decir, los avales se pueden seguir utilizando en la presencia de, este, de, de edulcorantes, y bueno, esto puede tener este, un, un, un efecto positivo, tal vez, digamos, para las per personas que tienen alguna condición de salud, por ejemplo, eh, diabetes, y, y, eh, específicamente con esta leyenda estaríamos evitando que no se usen personajes pero que eh, puedan ser avalados por alguna eh, asociación por ejemplo estas eh, que mencioné de diabetes y sabríamos que no es un producto dirigido a niños sino a, a otro sector de la población eh, ahora eh, con respecto al registro de organizaciones como como, ajá, como alguien que pueda emitir un aval de, de salud, eh, no estoy muy familiarizado con ese proceso, pero en la norma oficial mexicana 051 en los transitorios se propone que la Procuraduría Federal del Consumidor antes de, me parece que era antes de octubre del 2020, iba a emitir los eh, lineamientos para el registro de asociaciones de avales. Y esto se hizo a partir de los eh, portales de consulta pública en Conamer. Eh, me parece que ese periodo de consulta ya terminó y lo que se está haciendo ahora es como analizar todos los comentarios que hubo para esa parte. Y eh, bueno, eh, tendría que esperar un poco para, para ver qué, cuál fue la, la decisión de los eh, criterios finales para registro de, de organizaciones. Ok, muchas gracias Carlos. Pues qué importante porque antes no se contaba con esta inter, intervención de la, de la Procuraduría, de la Profeco. Entonces justamente pues, se daba como a estas malas eh, prácticas de, de pagar por una bala a una organización, ¿no? Entonces no había nadie que lo regulara. Entonces es súper importante que haya una organización por parte del Estado, una institución que lo pueda ir regulando, ¿no? Eh, nos llegó una última pregunta que es para Ana Munguía sobre los cambios de la publicidad. Nos mencionan que los cambios al reglamento... De la Ley General de Salud en materia de publicidad no se han dado, será esto sería un complemento a las nuevas medidas del cumplimiento de la norma 051, que vendría siendo un poco esto que comentaba Sana de extender la regulación no solo a los empaques, sino fuera, ¿no? ¿Sería esto un complemento o qué opinas? Sí, claro, o sea, eh, como les comentaba, pues esto se tiene que llevar a un nivel de ley, ¿no? En el cual, pues ya se puedan meter muchísimos más medios y específicamente la Ley General de Salud en materia de publicidad es algo que ya se está discutiendo eh, y que pues ahorita vamos a tener que, es, hubo hasta una consulta pública el año pasado, pero eh, pues ahorita tenemos que esperar la resolución de, de esa consulta, ¿no? O sea, para ver cómo queda, pero nuevamente pues como sociedad es súper importante que apoyemos estas, eh, estas modificaciones. Claro, pues les doy las gracias, Ana Munguía, Ana Larañaga, Carlos Cruz, es muy importante todo esto que nos acaban de... De compartir para conocer más de los cambios de la norma 051 y los elementos que podemos utilizar en el empaque, pues para estar más informados. Eh, les doy las gracias y a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, tanto en Facebook como en algunas otras redes sociales, los invito y las invito a que cada 15 días eh, nos puedan ver. Vamos a estar compartiendo pues una serie de temas que van a ser muy interesantes en cuestión de alimentación, de nutrición, de regulaciones como el etiquetado para estar más informados próxima charla será el día 14 miércoles 14 de abril igual a las 10 de la mañana y habrá otros invitados e invitadas que puedan irnos compartiendo pues sus opiniones y sus experiencias en el tema pues muchas gracias este, a todos y los vemos muy pronto muchas gracias